And an injunction to stop the alleged practices, and more trucking companies operating at the port could be targeted by the city attorney's office. Well, turning now to technology, and we all know staying on the cutting edge does pose some challenges and questions. For one, how do we make democracy work in the digital age? Raja Goel has more on how the city is trying to get answers. Yana, the one thing we all have in common is the use of technology in our lives. I'm at a conference where people from the public and private sector have gathered to discuss technology and democracy and what it means today and for our future. The Technology Democracy Conference, a day-long event, was recently held in downtown Los Angeles. We've taken the moment to really take a look at how technology is reshaping our relationship with our democracy, and with a regional lens to see all of the work that's being done here locally, both in the public sector and the city and the county, as well as the work that's being done in the private sector. The conference helped explore how to navigate the growing number of sources while ensuring reliability. I mean, we have a president who relies on a Twitter account in a way that we've never really seen before. So how do we ensure that the information that we're consuming, that is being, you know, put out into the ether, is accurate, is complete, and enhances a democratic process? Panel discussions included media and technology, elections, civic tech, and virtual reality. It's absolutely vital, because what we have to do is to create transparency in local government, we have to create trust, and we have to create transformation. Technology, which is what this conference is about, has the incredible ability to take things that we've been doing for years and years and to change how we do it, to do it in a better way, to do it in a more efficient way, a more accountable way, hopefully a more cost-effective way. Over 300 attendees were expected throughout the day. I'm a data scientist, and I wanted to see what people are doing in the government tech sector. And LA is filled with a lot of interesting projects. This is a chance to connect with a bunch of other people in Southern California to talk about what we're going to be facing. And the one word that was mentioned many times, accountability. Just the beginning of many conversations as we continue to expand in the digital age. In downtown Los Angeles, I'm Rasha Goel for LA This Week. The event was hosted by the nonprofit Coro Southern California, the Secretary of State's office, the LA City Controller, and Nation Builder. Pot is now legal in California, but not if you're driving. The LAPD wants to make that clear with some jolting reminders of the consequences. Gil Reyes has more from Valley Traffic Division in Panorama City. Gil. Yes, Yana, just take a look at the example right behind me. With the sales of recreational marijuana now legal across California, the LAPD wants to send a message not only on the dangers of drinking and driving, but also the dangers of driving while high. And these messages are particularly targeted towards young people. The LAPD hopes this is a sobering reminder of what can happen when you mix alcohol and pot while driving. Police say the driver of this car was killed in a crash on Sherman Way late last year. Somebody who's driving impaired is going to lose their concentration, their coordination. Detective William Bustos warning drivers on National Drug and Alcohol Facts Week. The warning comes on the first month of legal marijuana sales in California. Now, it's too early to tell if legalizing cannabis will increase vehicle accidents locally, but we can show statistics from other parts of the country. Colorado, Oregon, and Washington State all legalized pot for recreational use a few years back. In comparison to neighboring states where pot is not legal, accident claims increased 14% in Colorado, 6% in Washington State, and also jumped 4% in Oregon. That's according to the Insurance Institute for Highway Safety. It's more prevalent now, especially with certain things like you can just call and get these drugs and that. 16-year-old Jasmine Walker, a recovering addict, warns young people of the consequences. LAPD officials say they arrest 870 young adults for impaired driving every year. We're not only checking for alcohol, we're also checking for drugs. Anybody who is impaired is going to be stopped, they're going to be detained, and if they're under the influence, they will be arrested. In Panorama City, I'm Gil Reyes for LA This Week.
And if you do survive, the total cost of the first DUI conviction can run upwards of $15,000. A big rehab project for the Coliseum as it undergoes a renovation. Anna Marcos has more on the historic building and its new face. For nearly a century, the USC Coliseum has hosted some of LA's most mega events. No other location in the world has hosted 3 US presidents, 2 Super Bowls, and a World Series. It holds memories and experience for all of us. And now, part of the iconic building is about to go through a major facelift. The $270 million renovation will actually shrink the number of seats from 94,000 to 77,000 with the construction of luxury boxes and club suites. It will further the transformation taking place right here in this community while bringing thousands of jobs. And it gives me great pride to know that this landmark built in 1923 is going to bring even more history and more pride. And one more change is in the works in the name of one of the sponsors. This new era for the Coliseum that will begin under a new name, United Airlines Memorial Coliseum. And of course, the soon-to-be-renovated landmark will have another claim to fame in 2028 when it hosts the Olympics. I'm Anna Marcos for LA This Week. Well, preparing for emergencies like earthquakes can be a tedious, daunting task. So why not get friends together to lighten the load? Well, Gil Reyes reports on some Hollywood talents who are coming together to make emergency preparedness fun. And we'll stand over here. Like, wow, look at all that stuff. Right, exactly. For these funny ladies, this is serious business, organizing emergency supplies in the event of an earthquake. This group preparation is led by actress and voiceover artist Karen Huey. I emailed friends, probably about a dozen people, and I said, I haven't put together my emergency kit. Does anybody want to get together and do this? My thinking was to have my friends help motivate me to do it. Karen and her friends all live near each other, a group of talented, mostly Asian American actresses that you may recognize from stage and screen. Oftentimes in comedy roles. So we don't always see each other socially outside of our work, but we all care about each other. When you're by yourself and you're thinking about things like earthquakes, you're not inclined to be funny. But when you get a group of people together, everybody started making doomsday jokes, and it made it so much easier to deal with. They turned what could have been a daunting task into laugh-out-loud luncheons and made purchases in bulk using Wirecutter. That's a New York Times blog that tests and recommends all sorts of items and also shows the most inexpensive places to buy them. The 7-gallon Aquatainer, for example, just $15 on Amazon. And then we would decide what we wanted to order. And so we put a check, and then we tally up, we need to get 5 gas cans, and then who ordered that? Everyone bought the essentials, of course. First aid kits, also food and water to last at least a week. But they also customized their kits. Actress and playwright Jeannie Sakata spends a lot of time on the road. So she added a multi-purpose flashlight for her car in case she gets stuck inside. This is something that can break through car windows to get someone out, or in case you have to get out of your car. It also has a blade right here for cutting your seatbelt. Actress Frida Fo Shen wanted to make her emergency lanterns to look as camera ready as she is. It's very bright, and it's this ugly, blue-white color. So instead, you add theater gels, lighting gels, and you create, I know, this is an infomercial. It's really a great device. You create this gorgeous thing. Atmosphere. Makes your complexion look beautiful. Friends can also test and practice using items together.
Amy Hill recently bought a solar charger that appeared to be defective. It doesn't do anything. And I thought, well, it's broken. So I sent it back. She got the same one, and she plugs it in at the same time it's in the sun. I hadn't even considered that as a possibility. So I went, oh, that's how you use it. So now I got to order it again because I'm an idiot. Oh, duck tape. Yes. Duct tape. We know that from theater. Yeah. Purell. Yes. Yeah. Great buying in bulk. Yes. This is one of those items. I think they came like 12 and right. We just split it up among us. Aquamira water purifier tank. So if you've stored your water for a while, but you want to make sure that it's okay to drink, you drop one of these in. You can view all the recommended items at thewirecutter.com. And another benefit to making purchases with a group of friends, neighbors, basically a community, is that you can make purchases a lot cheaper than if you were to buy them by yourself. The city's emergency management department supports these community efforts. The power of neighbors coming together, helping neighbors. It's really important because during a disaster, a major disaster, chances are you, your neighbors, will be your first responders. And could also provide comic relief while preparing for the worst. I'm Gil Reyes. The women say it only took a few lunches to organize and place their orders, and as you can tell, they had a really fun time doing it. Loyal Dodgers fans hit a home run when they got a chance to hang around their favorite players. Rasha Goel has more on the one-day celebration that put smiles on a lot of kids' faces. Not hundreds, but thousands of Dodgers fans showed up to the 6th off-season fan fest at Dodger Stadium, a kickoff for the official 2018 Dodgers baseball season. We've got a lot of interactive games for the kids. We have player and personality interviews, face painters, music, DJ. There's also special ticket opportunities. And it looks like waiting in lines wasn't a problem. It was a free and family-friendly event. We come here every year. It draws a lot of fans, and it really shows that the Dodgers really care about their fans. And they do care. For Dodgers pitcher Kenley Jansen, an event like this one means a lot. Just see our fans and see how close it is a motivation for me to get ready for another season. I feel like it's such a long off season. It's a way to connect like halfway through the month, even though that Dodger season's going to start in about 2 months, 3 months. For these loyal fans, opening day on March 29th probably couldn't come sooner. I'm Rasha Goel for LA This Week. Nearly 35,000 fans attended the Dodgers Fan Fest at Dodger Stadium. New street improvements are coming to Sylmar. Metro passengers share their train stories. And Chinatown celebrates a new playground at Alpine Rec Center. All these stories in City Beat. A groundbreaking ceremony was held for a street widening and improvement project on North San Fernando Road between Astoria Street and Sayre Street in Sylmar. The project will widen the roadway from 25 feet to 32 feet and install a new curb, gutter, access ramps, and a sidewalk on the south side of North San Fernando Road to provide a safer corridor. Council District Councilwoman Monica Rodriguez said that her district has long been underserved in terms of the quality of the area's infrastructure. The Department of Public Works Bureau of Street Services will oversee the project. We're also going to be creating these very important sidewalks and gutter systems that are going to help to create a local community environment that the community of Sylmar is long overdue and we'll all be proud of upon its conclusion. Metro partnered with filmmaker Hervé Cohen to present Life Underground, an immersive art media installation and interactive web documentary at Los Angeles Union Station. The Metro Red Line is one of the 13 international subway systems featured in the exhibition. The temporary exhibit featured subway rider stories from across the globe. Some of them just seem to be like what I'm doing right now, why I'm on this train right now and what's going on. And then some of them are kind of like their whole journey right up to that point. And they're all fascinating. The Department of Recreation and Parks, along with Councilmember Gil Cedillo and community members, celebrated the grand opening of the Alpine Recreation Center's new playground.
The 20-year-old playground was replaced by a newer and safer place to play. In a matter of 3 weeks, the apparatus for ages 5 to 12 was installed, and the sand was replaced with resilient surfacing. Officials say the Chinatown neighborhood will greatly benefit from this new feature, with the park serving nearly 10,000 residents and Kesteller Elementary School located across the street. A dangerous intersection in El Sereno is about to become much safer as officials break ground on new street improvements. Rasha Goel has more on how the community came together for one common purpose. It's all about safety. The Alhambra Avenue Safety Improvements Project will bring improvements along a 1.5-mile stretch on Alhambra Avenue that runs from Valley Boulevard to the Alhambra city limit. According to officials, it's been a dangerous route and the scene of several traffic collisions, including a hit-and-run in 2017, which took the life of a young mother. Many of these streets are used by people in San Gabriel Valley and beyond to get to work in downtown and back. And many times people have forgotten that there's neighborhoods here. People live here. Families and children are walking around. And so when we make things safe for everyone in these corridors, it's helping us all. Planned improvements include a new traffic signal light at Lowell Avenue, a new sidewalk adjacent to the El Sereno Arroyo Playground, and a future art wall welcoming all to the El Sereno community. We discovered that there were plans to build a connector road bringing an off-ramp from the 710 freeway, so we founded Concerned Neighbors of El Sereno to protect our community. Since then, since Concerned Neighbors was formed, we stopped the connector road that would have brought 55,000 cars per day right here to this spot. These improvements will make the community much more beautiful and safer for you to walk and enjoy your neighborhood. The $1.2 million project has been the subject of ongoing discussions, as El Sereno residents have long been plagued by cut-through traffic and the threat of the 710 freeway expansion. I'm Rasha Goel for LA This Week. Construction is expected to continue through the end of May. Experience Chinese culture at the Golden Dragon Parade. Come see blacksmiths forging hot steel before your very eyes, and an African dance competition heats up on stage. All this in this week's Things to Do. In celebrating over 100 years of tradition, the Chinese Chamber of Commerce of Los Angeles presents the 119th annual Golden Dragon Parade. With over thousands of individuals lining the parade route and thousands viewing the telecast each year, this colorful celebration has become the premier cultural event in the Southern California Asian American community. The parade continues to be a rich and diverse experience for Angelenos of all ages and ethnicities. It takes place along North Broadway in Chinatown on Saturday, February 17th at 1 p.m. For more, visit LAGoldenDragonParade.com. The first annual Forge Festival calls to you. This family-friendly event will feature all kinds of fun things to do and see, as well as food and beverages. Come see blacksmiths forging hot steel live before your eyes. Witness copper transformed into objects of wonder and beauty. Let the kids forge clay at the Kids Clay Station. And to learn even more, stop by the Ask a Blacksmith station. The festival will have a little something for everyone. It all takes place Sunday, February 18th at the Audubon Center in Debs Park, located at 4700 North Griffin Avenue. African dance has many origins, which sets it apart from most other dance traditions in the world. And African Dance LA, in its second year of production, aims to be the largest African dance competition with a focus on the art of contemporary African dance. This event is in recognition of our youth's efforts to promote and preserve African culture through dance and other art forms. It's sponsored by Councilmember Curran Price Jr. of the 9th District and other community organizations and businesses. The competition takes place Saturday, February 17th from 4 to 8 p.m. at the California African American Museum, located at 600 State Drive. For more, visit caamuseum.org. And that's a look at some things to do. Well, that's going to do it for this edition. I'm Yana Kane from all of us here at LA This Week. Thanks for joining us. A reminder that you can catch us online at lacitv.org. You can also follow and like us on Facebook. We'll see you back here next week for more of LA This Week.
graffiti removal? Call 311, the toll-free number for non-emergency services. 311, your one call to City Hall. Hi, I'm Kevin from Chatsworth, offering you a taste of New Orleans since 1986. You're watching LA City View, Channel 35. Our city, our channel.
introducir notados para tenemos tarjetas en este artículo asunto número uno. Hay que detener artículo uno. Hay que prepararnos a votar en los siguientes asuntos. Por favor, abren la cierren la tabule C12 a favor. Artículo 4, que las audiencias públicas se han tenemos algunas especiales. No veo ninguna. Hay que prepararnos a votar en estos asuntos. Abra ser tabule C conteo. 12. Continúe. Asunto 19 a 24. No se han escuchado audiencias públicas. Sin opuesta. Esos asuntos son ante este consejo. Tiene tarjetas en estos en todos los artículos a menos número 19. Hay que votar. Señor Buscaina, solo quiero felicitar al señor Gigliamo que acabamos de votar en número 8, esta elección del manager de Los Ángeles. Gracias por su liderazgo y venir a esta buena ciudad. Quiero reconocerlo porque San Pedro está orgulloso. Estamos muy orgullosos de su acontecimiento y lo apoyan su familia. Y le felicitamos en su servicio y gracias. Felicidades. Un aplauso. Señor secretario, ¿qué asunto vamos a asunto 19 ante nosotros? Abra ese voto, cierre ese voto, tabule ese conteo. 12 a favor. Eso nos trae donde, señor secretario, señor presidente, artículo 25 será cerrado. Pienso que lo detendremos por algunos minutos. ¿Nos trae donde, señor presidente, a presentaciones? General no está en la agenda. Antes que empecemos, me gustaría reconocer los concejales del Distrito 1, el señor Cedillo, Gilberto Cedillo, por una introducción muy importante. Señor presidente, parece que los argentinos y los de Uruguay están de acuerdo que nosotros de la mejor manera de hacer relaciones buenas, no por hacer paredes, pero sino puentes. Loyola High School, una de las instituciones localizada en mi distrito, por los últimos 10 años han estado celebrando un programa que le llaman intercambio. Para los estudiantes y los maestros y hagan puentes para en experiencias académicas, atléticas, servicios sociales y también esto es consistente con los valores de los colegios jesuitas en Argentina y en Uruguay. Aquí tenemos ante nosotros 15 estudiantes intercambiados que han estado aquí en Los Ángeles por las últimas 3 semanas. Están aquí los Loyola High School, que está Colegio del Salvador, de Buenos Aires, Argentina, y Colegio San Javier de Tacuarembe, Uruguay. I would like to say thank you, you young people, thank you for your presence. I would like to continue to build bridges, not walls. That's the values that we have. And I would like to say to you, congratulations for today and for your great future. Welcome to all of you and your families and all the participants. Gracias, señor. Que todos se paren, por favor. Párense, jóvenes. Señor Cedillo, me gustaría también reconocer que uno de nuestros un
empleado de aquí es un graduado de Loyola y le gustaría saber, Justin, que está aquí a mi derecha, tenemos, ¿dónde está Officer Morales, el agente Morales? Ahí está ella. Ella es una de nuestras agentes de LAPD y nunca he tenido la oportunidad de hablar con ella y saber cómo se involucró, pero cuando es algo positivo, ella está involucrada. Denles un aplauso. Gracias. Gracias a todos. Vamos a empezar con el comentario público, señor Previn. Eric Previn, asunto 120. 21, 22, 23, y comentario público general, por favor, hagan pasar al señor Previn. Señor, quería hacer un anuncio. Gracias, señor presidente. Estamos modificando una moción que va a estar circulando de acuerdo al asunto 1. La moción modificada se está pidiendo que la ordenanza de la plan y el uso del sea alterado a reemplazar el del tipo de aplicación en la página 25, sección 19.06.A, segunda entrada, que es la entrada para el permiso de Coastal Development para hacer sin excepciones, y reemplazando esa lista con la cantidad de $6,876. Si los que gustarían que noten este cambio desde un principio, hay que traer al señor Previn. Gracias. Soy Eric Previn de Studio City. Esto no involucra que el señor tenía de la apelación de 89 hasta más de $8,000. Es parte de la modificación. Sé que es pero no ha puesto esa modificación en esta. Es imposible saber por qué se hizo esa modificación tan tarde, en vez de hacerlo público y compartiéndolo para que todos los grupos de la comunidad puedan accesarlo. Y también el secreto del panel de abogados que puso en efecto la semana pasada no nos han proporcionado cuánto costo o recuperación o lo que le quiera llamar, que pagan $25,000 de retenedor y siguen de compartir en contra de grupos de la comunidad, que más de millones de dólares que la ciudad ha estado ahorrando, que están opuestos a. Les pido que hagan mejor trabajo, no han hecho esos números y los hemos pedido para Mike Henley y señor Fobo, no sé lo que está pasando. Es preocupante, pero espero que los 8,900 cargos pueden accesar el gobierno sin ser cobrados. 22 es de las bibliotecas. Todos aman el asunto 25, que ya están contentos en apelar porque este hombre fue muerto. No tienen asunto 25. Señor Previn, le di los artículos en lo que puede hablar. Si gusta hablar sobre esos asuntos, quiere hablar sobre algo, tiene que sentarse. Agradezco eso, señor. También me ha dicho de los primeros respondientes un paquete que hizo para el señor. Es $300,000 y $200,000 que van a radios. Eso me hace pensar que es relativo a con Motorola, que tienen un contrato de radio que es virtualmente no competitivamente, que con el condado RFP fue una protesta, estaba celebrando el contrato que su tío o padre tiene, que representa Motorola, con el señor Berghoff, que está haciendo muy buen trabajo. Él proporciona un servicio público que les informa al público para que puedan entrar con los. Quédese en el asunto, por favor.
Denle su minuto para el comentario público. Gracias, señor. Un minuto para el comentario público. Le gustaría agradecer a David Roof para pensar en revisar las personas deshabilitadas, la forma de ayudar a las personas que están enfermas mentalmente. Tenemos que tal vez están locos, porque yo sé que usted cree que yo estoy loco, pero yo pienso que usted está loco. Pero no quiero que alguien diga que eso es verdad. Hablé con algunos de las personas sin hogar. Me confesaron que eran alcohólicos. No lo pude creer, pero sí somos borrachos. Eso es lo que hacemos y estamos aquí. No estamos encendiendo nada. No estamos tristes. Somos hombres muy tristes y nos han pasado muchas cosas. Y estaba pensando si teríamos, pensé, ayudarlos en tratarles de, los sacamos de donde está a un lugar como un bar donde pueden intercambiar notas con personas de seguro social. Que pase la señora McAllister, tiene asunto 21, 22, 24 y tiene su comentario público general. Artículo 24, aquí quiere aprobar para servicios personales un contrato con Tamaki Consulting. Y quiere pagarles una persona hasta $60,000. No entiendo, este es el tercer distrito. ¿Por qué estamos pagando otras personas? Cuando tiene ese dinero puede estar yendo. No, veo, ha estado viendo mucho de esto. Y vi en el internet y no dice lo que esta persona va a estar haciendo. No dice si va a estar viajando. No sabemos lo que va a pasar. Quiero lo que pienso. Yo soy de Chicago. Yo veo que creo que esos trabajos que están dando a estas personas, tal vez esta persona le dan $30,000 y ustedes se quedan con el resto. Número 22, esta moción relativo a modificar para esta biblioteca. En este papel no puso la dirección de la biblioteca y yo amo las bibliotecas. No puso la dirección, pero para las personas que están escuchando, 4455 South Olive Street. Y en este es el distrito concejal del 9. Y yo he vivido en los precios y hablé con algunas de las personas y ellos dicen que hay 70% de indocumentados. ¿Dónde estás poniendo cosas? Y son la mayor parte son personas ilegítimas. Le estamos dando estos servicios y soy un programista de computadoras, como codificar con la computadora. Eso es algo, les está dando liderazgo de la ciudad y entrenamiento que voy a asegurarme que está recibiendo, porque no estoy segura por qué están recibiendo eso. Si estos TXT, el uso de la biblioteca por un dólar al año, a $1 por año, estoy seguro que están recibiendo fondos de la ciudad. Ojalá y estén supliendo los servicios que están diciendo. Y recuerden que se lo está dando. Estoy en contra de los ilegales indocumentados. Número 24, aquí quiere una moción para dar $20 millones en bonos para adquirir este proyecto de 720 Washington Boulevard, 720. Este, acuérdese que este es primer distrito de Cedillo, 99% indocumentados. ¿Le vas a dar tanta vivienda cuando deberías estar yendo a Herb West End? Ellos tienen la mayor parte de y Hollywood que no son indocumentados. Todo lo demás que están dando, le están dando a los indocumentados. Necesitamos al presidente Trump que vengan y tenemos una, le damos su minuto. Mi un comentario de un minuto es de la idea que ustedes no quieren la ciudadanía. La pregunta del ciudadanía en el censo del 2020. Lo que tienen miedo que los 4,000 indocumentados en Los Ángeles no
tendrán la oportunidad de ser contados, y son, si tienen miedo, llenar ese formulario y contestar la pregunta si son ciudadanos. La ciudad no recibiría el dinero y por eso no quiero recibir. Pero vi en, si no contestan esa pregunta, llenamos, tocaremos, encontraríamos quién está viviendo en esta ciudad, y estarán de 6,000 personas en Los Ángeles. 4,000,000 son indocumentados. 80% de los estudiantes son mexicanos, latinos y asiáticos. Gracias. Vamos a votar en el artículo asunto 20, 21, 23 y 24. Ábrase voto. Ciérrese voto. Tabúlese conteo. 13 a favor. Señor Krikorian necesita guía en el asunto 25. Gracias, señor presidente. Asunto 25 es un acuerdo de un caso que se ha escuchado en el financiamiento y en las recomendaciones, a menos que los miembros tienen, podemos hacerlo en sesión abierta. Gracias, señor Krikorian. ¿Le gustaría leer esto, señor secretario? Muy bien. Asunto 25, en el caso Dolores Ramirez en contra de, hay recomendación de expender 1.5. Hay que votar en ese asunto. Abrimos, ábrase voto, cérrese voto, tabúlese conteo. Trece a favor, gracias. Señor Buscaino, es mi entendimiento que asunto 17 es interesante para usted. Gracias, señor presidente. Gracias por moviéndose en esto pronto. Este asunto ante usted se enfoca en la redefinición y redefinir el término de 51-50 de la disabilidad gravemente en la ciudad con individuos con problemas mentales. 30% en esta ciudad de personas sin vivienda con bastante necesidad de asistencia médica. La definición corriente es definida, es una condición en cual una persona no puede darse para sus necesidades personales de comida, vivienda y ropa. Mark Reilly, han propuesto un cambio en este asunto ante ustedes, apoyando es en redefinir cuál es el deshabilitado gravemente, y apoyo esto como redefinirlo con una condición como una persona no puede proporcionarse sus necesidades de comida o tratamiento médico, o que se falle en unas lesiones o muerte. Los colegas, cuando alguien se lesiona, los tratamos, a menos que los que sufren por, tratamos las lesiones físicas, pero no los problemas mentales. La ley nos previene de apoyar a estas personas, dejándolos en la calle para sufrir y morir. Personas experimentando con estas deshabilidades mentales, sabemos en nuestras calles es muy visible. Es un paso adelante para ayudar a nuestra población de personas sin viviendas. He compartido con ustedes un video con nuestros colegas y los alguaciles que dejaron un individuo sin vivienda claramente sufriendo de una deshabilidad mental. No podemos seguir haciendo esto. En vez de tenemos que apoyar la deshabilidad mental, porque sabemos que la ley no nos apoya en eso. Pido que podemos cambiar, mandamos este mensaje a Sacramento para poder ayudar a esos que lo necesitan. Les pido su favor, su voto a favor. Tengo a alguien aquí de la oficina, si puedo, señor presidente. Su representante Eric, le gustaría compartir una carta de apoyo del supervisor
Barger. Quiero reconocer Harris Dawson. Gracias, señor Chair. Nada más quiero apoyar a señor Buscaglione para traerlo a la atención del Consejo Municipal. Le apoyo lo que pueda ser el historial de esta ciudad, pero es algo que es absolutamente necesaria en el tiempo que estamos viviendo. No les puedo decir cuántas veces hemos ido caminando, visitamos un encampamento y vemos a alguien que está tan enfermo que sabemos que tiene que estar hospitalizado y las autoridades nos dicen, pues no podemos hacer algo a menos que se hagan daño a ellos mismos o a alguien más. Es absolutamente una forma muy legal nuestra calidad de vida, pero para también ese individuo, porque esencialmente tomamos la posición, vamos a esperar a que se dañe usted mismo o dañe a alguien más. No es humano eso, y la política del condado tiene que cambiar. Y un gracias, Buscaina, y al condado. Garrick, el piso suyo. Buenos días, council y todo el concejal y miembros del ayuntamiento. Estoy el Health Deputy de Los Ángeles, Catherine Barter. Estoy aquí por parte de ella a darle gracias al concejal Buscaglione y Wisar y Harris Dawson, Marquis Harris Dawson, y usted, señor presidente, por apoyarnos en el 2017. 830 personas sin vivienda murieron en el condado de Los Ángeles. Bastante de estos individuos, tal vez muchos de esas muertes pueden ser prevenidas si hubieran tenido acceso a tratamiento médico. Con la cantidad de personas que sufren de deshabilidades mentales, es importante apoyar a esta población. Nuestras comunidades sin vivienda, esos sufren con deshabilidades mentales y son víctimas de delitos y últimamente muriendo en nuestras calles. Pero este problema va más allá de las personas sin vivienda. Pero hay familias sin poder que ayudar a sus familias que pueden salvar vidas. Durante la ley al corriente, es que no pueden apoyarse de comida, vivienda y ropa. Es tiempo que California se junte con 37 de que piensa que esto no será la contestación a todos nuestros problemas, pero es un pedazo muy crítico de nuestra rompecabezas para ayudar a esta crisis de deshabilidades mentales. Ha pasado la señora Wrigley Thomas para perseguir que legislación que puede llegar a esta ley legislativa. Miguel Santiago, Laura Friedman, Bill 1979. Apoyamos y estamos contentos en trabajar con ustedes regionalmente y localmente, y con respeto les pido su apoyo en este voto. Señor Pone. Con eso dicho, hay que preparar a votar en este asunto. Ábrase voto, cierre ese voto, tabule ese conteo. 13 a favor. Ok, señor Buscaglione tiene aquí un montón de muchachos grandes aquí y estamos muy interesados en ver quiénes son estos muchachos. Parecen ser campeones, pero no sé. Sí, señor. Señor presidente. City and State, los campeones de fútbol americano. Denles un aplauso. John Ferraro, Council of Chambers. Estamos viendo el en Pyeongchang de las Olimpiadas en South Korea. Si ve los atletas que los Estados Unidos ganaron, todos los Sean White y Ken Brown trajeron el oro en sus eventos respectivos, pero aquí estamos para celebrar unos atletas que trajo el oro a nuestra ciudad. Gauchos, denle un aplauso para reconocerlos, estos atletas escolares.
llevaron la División 1A y la ciudad de Los Ángeles el campeonato. Los Gauchos el año pasado ganaron a Crenshaw 47-7. Hubiéramos hecho una apuesta si uno de sus restaurantes alguna vez. Y también ganaron a la preparatoria Pittsburgh en California. Después estaban bajos 21 puntos y los ganaron por 28-21. Le dije a los atletas aquí que estaba sentado en mi televisión viendo Fox Sports su victoria después de estar perdiendo. Los Gauchos han ganado la sección 4 veces de Los Ángeles en los últimos 5 años y el campeonato de California en los 2 veces en los últimos 4 años. Si eso no es una dinastía, no sé qué es. Es el liderazgo de nuestro coach Douglas y su equipo, y su temporada fue, y la administración por el director Cabarro, que está aquí, y está aquí estos atletas antes. Y la victoria no es fácil, solo es posible por ser resiliente. Y no hay mejor ejemplo que eso de estos dos jugadores muy especiales. Blance Malalulea Huya, discúlpame, Juan, y Raymond Scott. Lance y Raymond perdieron sus padres, que puede ser una situación muy difícil que alguien puede, pero sin embargo de su pérdida y con el apoyo de sus otros jugadores fueron campeones. Me gustaría tomar un momento para dedicar esta placa que vamos a presentar de la ciudad de Los Ángeles a Narrabourne High School en memoria de los padres que ellos perdieron. Y su victoria de campeonato es bien merecida y estoy con mucho honor de representarlos en su ciudad. Gracias por su esfuerzo, nos ha demostrado tanto, y este coach aquí ante usted, el mejor coach en el estado de California, Manuel Douglas, que les ha enseñado a estos jugadores la importancia de fe, familia y comunidad y comunicación dentro de su deporte, pero también trayendo el carácter de estos atletas en la cancha y fuera en la comunidad. Es algo que nos gustaría honrarlo a ustedes. Gracias, Douglas. Un aplauso y darles una oportunidad de hablar. Coach. Bienvenido, coach. Gracias, muchas gracias. Bueno, estar aquí. Estamos muy afortunados de estar aquí varias veces en los últimos 7 años. Me gustaría hacer un punto que sí, yo soy el coach, pero he estado un maestro por 15 años, el mismo periodo. Tengo una... No es fácil, no soy la razón, pero me da la crítica y el esfuerzo, pero tenemos una administración muy fuerte. Les damos las gracias a Keller Berman. Tenemos un coach muy capaz y unos jugadores muy buenos. Estoy muy orgulloso del hecho que hemos ganado este año, pero hemos sido muy consistentes en los últimos 10. Hemos estado 9 de los 10 campeonatos y hemos ganado los dos estatales. Esas son cosas buenas. Lo esperamos entre programa, pero estamos aquí más orgullosos que podemos apoyar a los niños, apoyar y jugar en el colegio. Este año tuvimos 8 años que pudieron aceptar becas atletas, pero también antes de eso fueron estudiantes muy fuertes en el salón. Es algo muy importante también. La escuela Rutgers University, USC, Oregon State, Oregon, Arizona State, Southern Utah, Dixie State. Esas son las escuelas que nuestros niños van a ir. Hay algunos más que también van a extender sus carreras después de unas semanas más de trabajar con ellas. Muchas gracias nuevamente. Y rápidamente quiero presentar Julian Lewis, que le gustaría presentar. ¿Cómo están todos hoy aquí?
Nada más quiero darle las gracias del equipo de Narbonne y nuestro equipo. Les agradezco que nos han y nos gusta dar este casco a la ciudad como en forma de gracias. Muchas gracias. Con eso me gustaría, representando el distrito escolar, me gustaría reconocer Dr. Chris Downey. Puede decir unas palabras por parte del distrito. Buenos días. Nos gustaría agradecer al concejal Buscaina por arreglar este honor para los gauchos. Me da orgullo decir que más de 100 años dos equipos han ganado un campeonato estatal, Narbonne en el 2015 y Narbonne High School en el 2017. Estamos muy orgullosos de estos jóvenes, el liderazgo de Coach Douglas y su el director Kobara, por parte de el superintendente, el bufete de educación. Les agradecemos traernos aquí. Han sido un tesoro para el distrito escolar de Los Ángeles y estamos contentos que son reconocidos por la ciudad de Los Ángeles como un tesoro. Gracias. Y representando, ayuden a presentar John Larson. Buenos días. Primeramente, gracias al señor Buscaina por ayudarnos a esta presentación, por todo lo que hacen por la ciudad de Los Ángeles. Han escuchado, somos un equipo muy bueno. Los títulos de la ciudad, estuvimos aquí hace 2 años, que ese es el primer ciudad de Los Ángeles que traigan un campeonato estatal. Estamos aquí nuevamente. Hay muchas cosas que podemos decir de estos atletas, pero vimos el juego y fue bastante difícil, 21-0, pero esperé. He visto esto anteros. ¿Dónde he visto esto? Y creo que tuvieron 28-3. Felicidades. Tuvimos la oportunidad de darles honores en una junta del bufete hace poco, pero nuevamente a los jugadores y a este equipo les pedimos felicitarlos por parte del Distrito Escolar de Los Ángeles. Felicidades a todos. Buen trabajo. Quédense con esto el resto de sus vidas. En la placa tenemos aquí por parte de la ciudad de Los Ángeles, señor el alcalde Garceris y el concejal. Reconocemos el equipo de Varsity por sus 2 victorias, trayendo no solo el campeonato de la ciudad, sino también el campeonato estatal. Los amamos. Gracias, señor presidente. Gracias a ustedes. Entonces, miren, coach, lo vemos nuevamente el año que viene. Ese es nuestro plan. Vamos a ver. Señor O'Farron, gracias, señor presidente. Me gustaría abrir asunto 13, 14 sin opuestas. Señor Wright, pase adelante. Asunto 1, asunto 2. Sí, señor. Buenos días, concejales. Daniel Wright, de la
oficina inicialmente me gustaría ponerme sin ninguna oportunidad de comprenderla o formular consideración de una modificación propuesta de los de alguna manera esta ciudad ser un servicio rendido por la ciudad. Esta base de CIO ha propuesto un de 10 millones. Las apelaciones son es un no un servicio discrecional de este concejal. En el 1999 cambiaron el charter para cambiar las comisiones del área. Su propósito es para ver las apelaciones. Si los cargos de las apelaciones son fuera, las serán a riesgo de no tener ningún negocio de conducir a menos apelaciones raras de las en este concejal se le paga muy bien para escucharlos. Los cargos de apelaciones en la ciudad de Sur Pasadena son $50. No es, pero sí apoya a sus ciudadanos para ser escuchados y proteger sus intereses. Esta ciudad puede seguir este ejemplo en los siguientes meses. El tiempo lo dirá. Al artículo 22, me gustaría observar que este contrato dona propiedad pública por $1 y le pido a la ciudad que vean más cercanamente para darles a esta que si hay interés al público. Ay, sí, aquí hay un propósito muy válido de la organización, pero hemos visto otros ejemplos de un minuto. Daniel Wright. Por parte de Daniel Wright, las oficinas legales de Daniel Wright. Concejales, estoy aquí para oponerme a la práctica en la regla 34 de los oficiales de la ciudad haciendo modificaciones a mociones antes de la agenda y de no mandando hasta que el asunto sea llamado en la junta y la agenda. Solo hay un propósito de esta práctica para oponerse a la transparencia y que no se sepa al público o hasta segundos o minutos antes de que el concejal, si hay un intento del concejal que modifique la legislación, esos deben ser antes de la agenda para que el público pueda participar. Este miembros hay que votar en el asunto 1. Ábrase voto, ciérrese voto, tabúlese conteo. 12 a favor. Vamos a votar en el asunto 22. Ábrase voto, ciérrese voto, tabúlese conteo. 12 a favor. Señor Krikorian, señor presidente, podemos mandar al asunto 1 forthwith en el asunto 1. Señor Walsh, pase comentario público general. Puso tarjeta en dos artículos, asuntos que ya hemos votado. Tiene su comentario público. John Walsh and Hollywood Highlands. Mr. Ruiz da el papeleo acusándolo de violación. Se desapareció. El abogado de la ciudad, si un hombre blanco llama a una coreana un violador y un hombre es peor que un violador, porque señor Ru es 100%, no es nada, no hay nada mal con el señor Ru, no tiene ningún, a menos que la mujer que violó y aventó en un carro, no va a decir nada y no le pasó nada. Les digo ahorita que tenemos un nuevo dueño de los LA Times, no un hombre negro, no blanco.
un asiático y todos ustedes racistas blancos. Gracias, señor Walsh. Jessica Austin, Rachel Tourist. Comentario público general. Cindy Blue, por favor, pasen. Hi, soy Jessica Austin y soy un miembro de LA4BNB Coalition, interesada en proteger viviendas asequibles. Estamos viviendo la crisis de viviendas asequibles peor en Los Ángeles. Se me ha presentado junio 22 del 2015 y desde allí hemos perdido 7,794 unidades. Disculpe, 4,794 unidades. Y todos los días perdemos 4.9 unidades. Cada mes perdemos 147 unidades. Vivo en Sierra Madre, trabajo en el centro de Los Ángeles, paso horas y horas manejando. Pierdo tantos momentos con mis hijos y es algo que podemos arreglar y creo que es a ustedes para adoptar esta iniciativa. Gracias. Y cuando llame, por favor. Jonah Resolu, Rachel Tourist, Cindy Blue, Jackie Gamble. Buenos días, soy Rachel Tourist. Vivo en el Distrito 10 de South LA. También soy miembro de LABNB Coalition, interesada a proteger las viviendas asequibles. Este es el peor tiempo, como mi colega acaba de mencionar. La póliza fue presentada junio 22 del 2000 y desde entonces hemos perdido 4,794. Cada día perdemos 5 unidades, cada mes 147 viviendas. Ciudades como San Francisco, New York, New Orleans, Boston y Toronto, todas han tomado este problema y han pasado regulaciones para proteger las viviendas. Los Ángeles es un líder típicamente y tenemos que ser líderes, tenemos que seguir sin perder tiempo. Gracias. Gracias, identifíquese por favor. Soy Joyna Reslo. Yo vivo Near Palms y Pico Robertson's. Concejal, soy miembro de LA for Fair B&B Coalition, interesada en proteger vivienda asequible. Este es el peor tiempo que la ciudad de Los Ángeles necesitamos una política para que regule. Fue una presentada en el 2015 y desde entonces hemos perdido 4,794, casi 5,000 unidades. Cada día perdemos 4.9, cada mes perdemos 147 unidades. Estoy contento que tengo vivienda en West LA, pero he encontrado, pero me gustaría moverme frente de mis no lo han arreglado en meses. Yo sé que no estoy solo y deseo que pueda encontrar vivienda asequible más cercana a mi trabajo. Próximo. Hi, Cindy Bloom de Shadow Hills. Una moción que es una cosa muy triste de perder. Fue ofrecido por concejal Krikorian y presidente Wesson y Mitch O'Farrell. Necesitamos su ayuda porque esta moción ha estado en comité por más de un año y medio ya y es una moción muy buena y necesitamos que pase. Nos ayuda el tren de alta velocidad que va. Tenemos apoyo elegido menos de nuestra ciudad y necesitamos que nos apoyen en que esta moción salga del comité y pase. Muchas gracias. Siguiente. Estamos buscando Jackie Campbell también de Shadow Hills y me gustaría hablar sobre la misma moción que Cindy habló. Este fue propuesto en el 2016 y se ha detenido mi comunidad. Está en su consejo.
trabajar. El comité de transportación y solo está allí esperando. Estamos esperando algo de acción. Concejal Wesson, estamos apelando a usted para que usted llegue su mensaje que nos dio para la la coalición que unánimemente apoya del concejal de la ciudad. Tenemos oficiales en el Valle de San Fernando que nos están apoyando. En el momento de que esta moción se creó, nuestra comunidad no tenía representación, pero después de 8 meses, gracias. El siguiente. Cada persona recibe un minuto. Michael Walsh, Teresa Camel, Jacqueline Richardson. Kelly Becker. Buenos días, soy Marcos Worschlager. Trabajo con Caleb Havens. Él estuvo aquí para invitar al señor para hablar de la coalición Kerman Park para a la comunidad de Skid Row. Una de las demandas que esta comunidad es para que la ciudad utilice las edificios múltiples que están vacantes para Kerb, sea el Salvation Army en la Quinta y la Gratis, y va a estar allí ayunando por los próximos 46 días. Este es un problema que pide bastante acción urgente. Solo estoy aquí. Señor Wisar, el alcalde Mayor Garcetti, el señor y el último está con Steve Díaz. Cuando hagan un tour de Skid Row, señor, por favor, identifíquese. Buenos días, soy Teresa Camel. También soy un trabajador católico con Michael Worschlager. Les estamos pidiendo reparación, la criminalización de las condiciones de nuestros residentes sin vivienda. Consiste de personas sin vivienda que sus crímenes no son violentos. Estamos más de 100 unidades cortos para los los edificios están vacantes para ayudar a los hermanos y hermanas de las calles. Estaremos enfrente de City Hall cada miércoles para que apoyen la crisis de personas sin vivienda, para apoyar a Steve Díaz con los residentes. Señor Richardson. Presumiendo que es verdad que tengamos, que esto es verdad, ¿cómo van a asegurar trabajos para cómo va a proporcionar identificaciones que no pueden ser copiadas si esto es verdad? ¿Y cómo van a asegurar que el departamento que van a demandar trabajos de policía si lo pueden hacer? ¿Y cómo van a la última pregunta es cómo van a que personas que gracias, señora Richardson. ¿Hay alguna persona que han sometido una tarjeta que no llame nombre? No tengo una tarjeta para usted. Por favor, venga y identifíquese. ¿Usted sometió su nombre atrás? ¿La puso en la computadora? Sí, señor. Acérquese. ¿Cuál es su nombre? William
Ira Scott Wright. Continue. Bueno, a todos los concertados, declaraciones a hacer. Esta ciudad es una línea en cuando usted hace una declaración que va a tomar esta ciudad y va a ser dueño de Los Ángeles. Quiero clarificar eso. Traerá los financiamientos a Los Ángeles, San Bernardino y otras ciudades y Canadá. Le estoy informando al concejal ahorita, por eso dejé de pagar. No va a haber financiamiento. Le voy a dejar. El próximo mes vamos a empezar con viejos y etcétera. Es todo. Gracias, señor. Señor Clerk, eso concluye el comentario público que es ante nosotros. Señor presidente, tiene mociones para... Se refirieron anunciamientos, miembros, algún anuncio. Si todos, por favor, se pueden... Mociones en memoria de personas que han fallecido. Por favor, pónganse de pie. Estoy viendo a mi izquierda, señor Mark Harris Tarson. Por favor, todos. Gracias, señor presidente y miembros. Estoy pidiendo que en memoria de señora Shirley, porque ella gastó tantos años como campeona de educación pública para los niños de Los Ángeles, mientras hay padres, abogados y la educación pública. Shirley Ford fue un instrumento muy grande en el principio de la revolución de padres y lanzar Green Dot Schools Organization aquí en el sur de California. Ella peleó tan fuerte para sus dos niños menores que estaban en la escuela pública que ella decidió apoyar otros padres navegar el prospecto de recibir una educación de calidad para sus hijos, particularmente si no tenían mucho dinero para mandarlos a una escuela pública. Ella mereció su bachillerato en, fue un ministerio pentecostal en el del concejal de mujeres. La perdimos próxima como una semana y media. Fue un shock muy grande para todos, pero la es un ejemplo a todos lo que ha, el legado que ha dejado ella de cómo puede dejar su espacio un poquito mejor a como lo entregó. Muy bien dicho. Continuando a viendo a mi izquierda, veo al señor Kretz. Gracias, señor presidente. Me gustaría levantar la sesión en memoria de Longset, ya un abogado de Los Ángeles de labor que pasó, falleció el mes pasado con su familia. Después de atender UCLA Law School, fue hizo un bufete de abogados para criar a su familia. Me recuerdo muy distintamente cuando fue corrió por ser concejal. Fue la primera elección de Henry Waxman, que tuvo una carrera de 40 años en el Congreso. Y su campaña fue hecha por el siguiente año fundó la firma, si la digo correctamente, Wright, Adele, Crofts and Civitan, que es reconocido como una oficina de leyes laborales en Los Ángeles, California. Hershey Adele tomó cualquier problema legal que tratándose de labor, representación de él, sobrevivido por su hija, 6, que descanse en paz.
Gracias, señor Kretz. Continúo para ver a mi derecha. No veo a nadie más. Pedí mociones. Con eso dicho, miembros de esta junta, se levanta la sesión.